allá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará del lazo cazador, Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Esperanza en Él está, mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará del lazo cazador, Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, Él es mi escudo y mi fuerza. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas ahí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro. En Él estoy seguro.
puedan estar en este miércoles, ya terminando este mes y también terminando esta serie que hemos estado tocando durante los meses de junio y julio, que ha sido el corazón de los pastores. Hemos sido edificados de los diversos temas compartidos y hoy, obviamente, también va a ser un buen tema en el cual Dios nos tiene preparado. Así que quiero que me acompañen a orar y para poder empezar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Señor, queremos así agradecerte por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas tu palabra. Gracias por todo este tiempo que tú nos has tenido en cada uno de nuestros hogares, ahí siendo edificados a través de tu palabra, Dios. Y hoy también que nos puedas enseñar de lo que tú nos tienes preparado, Dios. Gracias, gracias. Bendice a cada una de las familias, bendice a cada uno de los médicos y a todo el personal que está enfrentando con hidalguía toda esta situación, Dios. Gracias, Dios. Enséñanos, enséñanos a través de tu palabra siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como le habíamos dicho, estamos terminando esta serie. Y qué bueno que han podido estar con nosotros. Vienen otras series ahorita en el mes de agosto que van a ser muy edificantes. Tiempo atrás salió una noticia en la cual se decía que un cantante de una famosa agrupación llamada Hillsong, que el cual ha escrito muchas canciones y que de un momento nos ha edificado a ustedes y a mí. Este escritor pues había puesto en sus redes sociales que abandonaba el cristianismo. Pero rápidamente sustituyó esta noticia que puso, y lo que después en la siguiente mensaje fue que había ido perdiendo su fe y que estaba en un terreno totalmente inestable. Posiblemente pudimos pensar, o yo mismo, de que alguien en el cual Dios lo ha usado de diferentes maneras, escribiendo o cantando canciones, que había perdido su fe o que ya no quería seguir en cristianismo. Y muchas veces eso puede suceder en nuestras vidas, que si nosotros podemos estar orando, podemos estar leyendo, podemos estar alabando al Señor, podemos estar evangelizando, sirviendo y estar haciendo muchas cosas más, pero no conocemos a Dios, no intimamos con Él, no venimos y tenemos esa relación profunda que Él quiere que ustedes y yo podamos tener. Eso me pensé rápidamente ahí mismo cuando en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, Dios mismo viene y hace una aseveración contra la iglesia de Éfeso, los cuales ellos estaban haciendo todo ese trabajo que Dios les había instruido, mandado, haciendo tantas cosas muy buenas. Y el mismo Dios le dice ahí en ese pasaje de Apocalipsis 2:4 que han hecho muchas cosas interesantes, pero al final les da una exhortación y les dice que han perdido su primer amor. Y eso es muchas veces lo que puede suceder en nuestras vidas. Que estamos sirviendo en el reino, pero no estamos sirviendo al rey, no estamos llegando a conocer al rey, que es nuestro Dios. Y hoy eso es lo que queremos hablar, que lo que Dios nos va a enseñar. Que el tema es conociendo a Dios. Hay pasajes que de una u otra manera nos acercan a poder tener esa relación directa con Dios. Y vino a mi mente el pasaje que está en el Salmos 42:1, verso 1 y 2, en el cual hace una descripción bien exacta. ¿Cómo nosotros podemos venir y llegar a conocer a Dios, venir y poder tener una relación profunda con Él? Y quiero leerles este pasaje que está en el Salmos 42. Dice:
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Podemos ver en estos versos en el cual, como este animalito, este ciervo, después posiblemente de haber sufrido algún tipo de persecución, él viene, está descansando y lo que tiene es sed de saciarse de esa agua que lo va a refrescar y alimentar. Y eso es lo que Dios quiere, que después de todo esto que hemos pasado, lo que hemos pasado anteriormente o alguna situación que usted pueda estar pasando, que dice que nosotros vayamos a esas aguas que nos van a refrescar, y es la palabra de Dios. Venir y que nos acerquemos a Dios, que vengamos y lo conozcamos a Él profundamente. Este mismo pasaje, en otra versión, dice: cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos presentemos cada día, constantemente, permanentemente. Puedo pensar esto, que alguna de las personas que practican algún deporte, después de haber hecho algún ejercicio diariamente o durante la semana, después de terminar ese tipo de actividades, lo que necesitamos es hidratarnos, tomar agua o algo, o otro tipo de bebida, para venir y refrescarnos de todo lo que hemos tenido, esa sed. Y eso es lo que Dios quiere, que cada día nosotros vengamos y nos refresquemos, que lo conozcamos, que usted y yo vayamos a donde Él, para venir y que conozcamos de Él. Y puede preguntar a alguien: ¿qué significa entonces? ¿Cómo conozco a alguien? Mejor dicho, la pregunta. Y yo creo que cuando venimos y entablamos alguna relación nueva con alguien, con alguna familia o así en nuestro entorno, en nuestro trabajo, muchas veces a eso significa, eso es lo que queremos hacer, queremos conocer a una persona. Y hay algunas cosas que creo que ustedes y yo hemos hecho en un momento dado, que venimos y queremos empezar una conversación, y muchas veces empezamos a saber quién es. Le preguntamos el nombre, datos de la familia a esa persona que queremos conocer. Le preguntamos qué hace, dónde trabaja, y ese tipo de detalles que vamos preguntando poco a poco, porque vamos conociendo a la persona. Saber cómo es, su personalidad, sus talentos, en qué se desarrolla bien. Muchas veces hasta preguntamos sus gustos en cuanto a la comida, qué es lo que le gusta, en cuanto a los deportes, qué es lo que hace, qué es lo que practica. A veces hasta entablamos este tipo de preguntas o hacemos este tipo de preguntas para conocer en cuanto a la religión, a la política. También venimos y conocemos qué haría frente a alguna situación, qué hace a la persona. Y eso a mí me sucedió en particular, yo creo que a ustedes también, cuando conocieron, los que están casados, a su esposa, que venimos y empezamos a conocerla. Yo empecé a conocerla y le hice varias preguntas de qué lugar era, y le pregunté cómo podía llegar allá donde ella vivía, y me dice: bueno, te vas a arriesgar, que son como unas 10 horas de camino en transporte. Híjole, digo yo, que bastante. Pero eso es porque yo quería conocerla, quería venir y profundizar, y así fue nuestra relación. Y creo que así ha sido ustedes, cuando los jóvenes que conocen algún amigo nuevo en la universidad o en las redes sociales, preguntan todo este tipo de detalles, porque queremos conocer a esa persona. Entonces alguien puede preguntar: ¿y cómo puedo entonces yo llegar a conocer a Dios? Interesante, ¿verdad? Las preguntas. Y a mí en lo particular, yo puedo decir que podemos llegar a conocer a Dios por dos cosas. Y la primera es por referencia,
si alguien yo le digo, ¿querés conocer a Dios? Y solo le digo, mira, lee la Biblia, vení y profundizá. Y a veces incluso le sugerimos cuando estamos conociendo a alguien, mira, hay unos libros buenos. Por ejemplo, a mí en particular de entrada me dijeron, lee el libro de Juan, o estate leyendo el libro de Proverbios o los Salmos. Entonces, bueno, me refirieron a eso, pero solo no me dijeron qué es lo que tenía que hacer, solo leer este tipo de libros. Eso lo podemos hacer por referencia. Pero hay una segunda opción que también podemos venir y conocer a Dios, es por presencia. Es cuando venimos y tenemos esa comunión con Él, que venimos Dios nos enseña a diario su palabra, y es lo que fue sucediendo después. A mí me empezaron a enseñar de que porque el libro de Juan había que leerlo, y me explicaron varias cosas. Después, en todas las promesas que hay en Proverbios para su matrimonio, para sus hijos, para las cuestiones de finanzas, en las cuestiones de salud, no digamos en el libro de los Salmos, ya profundizaron en mi vida. Y ahí es cuando yo pude entender qué es lo que Dios quiere que yo me presentara todos los días ante Él. Muchos creyentes conocen a Dios así como conocemos a otros personajes, solo por referencia. Y esto me llevó a pensar, si yo les puedo ahorita decir, conocen a José Cecilio del Valle, pero no vengo y les doy mucha información. Pero lo importante es, si conocemos a este personaje, de personajes históricos de nuestra Honduras, es venir y sabemos y podemos decir de él que nació en Choluteca, que murió en Guatemala, que escribió, redactó la Acta de Independencia y muchas cosas más. Y eso es por venir muchas veces por referencia, pero no venimos y profundizamos en cuanto a él. Y eso es muchas veces que así conocemos mucho a Dios. Muchos conocemos a Dios de esa manera, solo por referencia. Pero Dios quiere que vengamos y que lo conozcamos, que no sea solo por referencia, sino sea por presencia, que vengamos y que profundicemos lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. ¿Y cómo conocer a Dios a través de la comunión?, me preguntaba. Y es que en cada circunstancia de tu vida es una oportunidad para conocer más a Dios o alejarse de Él. Y eso es, debemos de tener esa oportunidad, que debemos de tener esa comunión con Él constantemente. Esto me llevó a pensar a mí en el Salmo 91, cuando yo vengo y que ya a principios quería conocer a Dios, y acabamos de escuchar esta canción muy buena, que en la cual creo que algunos nos sentimos identificados de años anteriores, que Dios siempre está ahí, está actuando, que venimos y decimos que lo conocemos por presencia cuando entendemos, hablando de este salmo, que dice que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro salvador, por referencia. Dios quiere que lo conozcamos aún más, no solo por referencia, sino por presencia, que nosotros vengamos y podamos intimar aún más con Él. Y esto es lo que Dios quiere de ustedes y de mí, que lo podamos estar conociendo todos los días de nuestra vida, que vengamos y que podamos venir y conocerlo, que vengamos y que podamos intimar profundamente con Él a través de su palabra, a través de lo que nos dice en los devocionales diarios. Y eso es lo que en un principio, en lo particular, mi familia y yo recibimos, el Dios que debemos de conocerlo
debemos de presentarlo todos los días de nuestra vida, a venir qué nos dice y cómo Él está actuando en su vida. Yo creo que es cuando venimos y conocemos a Dios por presencia. Y esto me lleva a pensar en cuatro circunstancias o formas que llegamos a conocer a Dios. Y eso es el venir y cuando Dios nos enseña, nos va a enseñar y nos va a seguir enseñando por el resto de nuestros días. Y la primera circunstancia que llegamos a conocer a Dios es que en la circunstancia del dolor conocemos a Él porque es Él un Dios de consolación. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso de 3 al 4, dice: Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dice que en esa circunstancia de dolor sabemos que Dios es un Dios de consolación. Posiblemente en estos días hemos podido pasar alguna circunstancia de dolor, pero Dios nos ha venido y nos ha consolado. Y puedo pensar en algunas familias de nuestra iglesia en las cuales han sufrido alguna pérdida física de sus seres queridos. Tenemos de la iglesia de Valle de Ángeles un hermano que recientemente falleció. Un hombre estaba siendo preparado para liderazgo, pero Dios decidió llevárselo. Aquí en nuestra iglesia de Tegucigalpa también puedo recordar a don Higinio Espinosa, un hermano cercano a nuestro grupo, a nuestra iglesia, un hombre dedicado, con una sonrisa siempre ahí amable para cada uno de nosotros. Y él, pues Dios decidió llevárselo, y así como una de nuestras mujeres también de la iglesia, también Dios decidió llevárselo. Y así en su familia puede ahorita tener esa pérdida de algún ser querido. Pero sabemos que Dios, hay ese dolor, pero Dios está dando ese consuelo a cada una de nuestras familias o de sus familias por la pérdida de esta persona cercana. Porque sabemos que Dios nos está consolando. Tenemos esa promesa que Dios nos está consolando todos los días de nuestra vida. Una segunda circunstancia que podemos conocer a Dios es que en la circunstancia de escasez conocemos a Dios, que Él es un Dios proveedor. Y eso es, Dios, sabemos que Él nos está proveyendo en cada una de nuestras familias. Mateo 6, capítulo 6, verso del 33 al 34 lo menciona, dice: Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Posiblemente, en esta circunstancia de escasez, algunas familias puedan tenerla o nosotros podamos tenerla, pero sabemos que Él es un Dios proveedor, que Él está actuando. Posiblemente haya pérdida de su trabajo o haya sido suspendido, y vienen ese montón de pensamientos, ¿qué va a pasar en nuestra familia? Pero sabemos que Dios es un Dios proveedor. Lo podemos manifestar, lo podemos testificar, que Dios es un Dios proveedor, que nunca nos ha faltado nada y que nunca nos va a faltar, que Él siempre está actuando, que cada día que vengamos sabemos que Él nos está proveyendo en su familia y en mi familia. Una tercera circunstancia que conocemos a Dios es que en la circunstancia de la desilusión conocemos a Dios como un Dios de fortaleza, y eso es, Dios nos está fortaleciendo
aun cuando hayan temores, cuando hayan dudas, Dios nos está fortaleciendo. Isaías 41, verso 10 lo menciona. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y eso es, Dios es un Dios de fortaleza. Dice que Él está con nosotros, que Él nos va a estar fortaleciendo porque Él es nuestro Dios, porque Él es su Dios y porque es mi Dios. Que en esas circunstancias de desilusión sabemos que en Él podemos confiar, que a Él vamos a acudir todos los días de nuestra vida. Y es lo que Dios quiere, que nosotros estemos convencidos de que Él va a estar actuando en cada vida, en nuestras vidas. Y por último es que en la circunstancia de pecado, conocemos que Dios es un Dios de gracia. Aún en lo que podamos estar pasando en esas situaciones de pecado, que muchas veces en un momento dado yo supe que me separaba de Dios, pero Él es un Dios de gracia, que Él está con los brazos abiertos para que nosotros nos podamos acercar a Él. Porque no importa el pecado, grande o pequeño, que podamos tener. Dice que Él es un Dios de gracia y que nos perdonó todos esos pecados allá en la cruz. Dice que Él derramó su sangre. Antes de eso su cuerpo había sido flagelado, había sido casi demolido, que derramó toda su sangre para perdonarnos cada uno de nuestros pecados y que los clavó allá en esa cruz para darnos vida eterna. Porque Él es un Dios de gracia, un Dios que está esperando con los brazos abiertos para que nosotros nos acerquemos a Él. Dice que a través de esta situación, esta circunstancia, nosotros nos acerquemos a Él, porque Él nos ama incondicionalmente. Juan 3:16 lo menciona, dice que por tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es un Dios de gracia que está ahí con los brazos abiertos. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más necesitamos. Ahí está ese Dios de gracia para que nosotros nos podamos acercar a Él y sabemos que lo vamos a conocer profundamente. Y conocer a Dios es más que saber de Él, es experimentarlo. Y eso es lo que queremos concluir, que nosotros lo podamos conocer a Dios a través de experimentarlo en sus vidas y en mi vida. Y lo experimentamos sabiendo que Él es un Dios de consolación, que es un Dios proveedor, que es un Dios de fortaleza y que es un Dios de gracia. Que lo conozcamos todos los días de nuestra vida. Qué bueno que puedan estar aquí con nosotros y que cada día le podamos darle la gloria solo a Dios. Que Dios bendiga sus vidas y las de su familia. Muchas gracias.